Ahí teníamos, no nos podía faltar la clara, y veía por ahí yo a la gente que se la sabe, claro, y andaba cantando un poquito de fondo y yo no me he arrancado, hombre, pues porque no es plan. Pero han tocado fenomenal los tamborileros. Muchísimas gracias por haber venido un año más y esperamos que sigáis con tantas ganas de defender el folclore salmantino. Hoy, por cierto, es una noche dedicada también al folclore en otras vertientes. Está Kepa Junquera en la Plaza Mayor de Salamanca y está Folconcrest, que es un grupo salmantino que está tocando en este momento. Nuestro invitado se quiere ir después a ver el concierto en cuanto acabe de aquí y viene además con dos premios que acaba de traerlos ahora mismo de Astorga. Es Miguel Ángel Refollo, que es director de cine. Miguel Ángel, buenas noches. Vaya, dos premios en ese Festival de Cine de Astorga, 17ª edición de ese festival, y el premio al mejor realizador y mejor corto de Castilla y León. Sí, muy bien, no, contentísimo, ¿no? Son los primeros premios que ganamos con el corto y eso, muy contentos, sobre todo también por el equipo, ¿no? Que funciona bien a nivel de festivales, pero era la puntilla, ¿no? O sea, yo había hecho otro corto, también había estado en muchos festivales, pero no había ganado ningún premio y cuando menos te lo esperas, pues mira, pues llegan y... Y es una satisfacción tremenda. Claro, hombre, y además mejor realizador, mejor corto, pues es desde luego un orgullo el traerse esos dos premios para un cortometraje 3665 del que ya hemos hablado en este programa y ya hemos contado que es una historia futurista, el número sí. Corresponde a un número de una habitación, ¿no? Claro. Y bueno, pues en un ambiente como de fin del mundo, ¿no? Que está gustando un montón, me cuentas en los festivales. Sí, ayer eso, realmente me di cuenta, porque habitualmente no voy a los festivales donde se proyecta, a no ser de que estén cerca y tal, pero ayer sí que sentí esa satisfacción del público que lo había visto y se acercaba a mí, además de felicitarme por el premio, porque le había gustado mucho el corto, ¿no? Entonces uh-huh. Eso te llena de orgullo y sabes que ha gustado al público, que realmente por los festivales estos es por los que llega la gente y por lo que se ve el corto. Sin estos festivales no se verían los cortos. Hombre, desde luego es fundamental lo del premio, se habla más, como es lógico, pero solo el hecho de estar proyectando en distintos festivales hace que bueno, el nombre vaya sonando, ¿no? Y el corto vaya teniendo su rodaje, porque los cortos tienen esa vida, ir a festivales, ¿no? Realmente es eso, o sea, si no fuera por estos festivales, cada vez son menos y el sector está muy mal. Ayer en los círculos donde hablábamos y tal, estamos todos muy contentos, pero éramos no escépticos, pero sí estamos un poco preocupados. Gente que hacemos cosas es como, vale, estamos muy felices haciendo cortos, pero el corto, la aspiración que tienes es rodar un largo. Entonces es como, ¿qué va a pasar? Hablamos con, estaba Carmelo Gómez también y decía, ¿qué pasa cuando no haya largo? ¿No? Estaba un poco mal, pero bueno, yo ya lo decía en el discurso y tal, que mientras tengas la ilusión y las ganas de hacer cortos y contar historias, eso no te lo puede quitar nadie, ¿no? Claro. Entonces, pues, y eso, bueno, no, eso no te falta, Rejo, no, aunque sea estamos, complicado. Porque decíamos hace un momento, antes de empezar aquí ante la cámara, que los cortometrajes, el hacer cortometrajes siempre ha sido un mundo complicado y siempre hay que buscar la financiación y a la gente que quiera formar parte del proyecto, como en este caso Raúl, que es un pedazo de actor tremendo. Claro. O sea, que eso siempre ha sido difícil, no es solo de ahora, de esta época de crisis. Sí, los cortos siempre se caracterizan por eso, o sea, gente que cree en el proyecto y también es por desengrasar, ¿no? La gente del cine o de la tele está también un poco cansada de... O sea, no cansada, o sea, realmente les gusta ayudar a la gente que empieza. Y realmente es eso, ¿no? Es gente que hace todo gratis y es porque creen una idea y es lo más bonito del corto. O sea, empezar con esto y que gente que, pues en el caso de Raúl igual es que era muy amigo, ¿no? Pero por ejemplo Alex Angulo, que falleció y tal, que se metiera como narrador y tal, era porque le gustó y estuvo una tarde con nosotros haciendo toda la voz en off y eso, pues se ve ahí cómo se involucra gente porque le gusta el proyecto y porque quiere aportar un grano de arena a algo en lo que cree, ¿no? Y eso es lo bonito también de este corto. Y lo que decías trabajo, antes, claro. Pues eso. Sí que ahora estamos en un buen momento. Es un mal momento, es que es muy complicado todo, porque es un mal momento para el cine, pero es un buen momento para hacer cortos. O sea, todo es mucho más barato, como te decía. La democratización esta del cine nos ha llevado a que, pues eso, hacer un corto de calidad ahora no sea un obstáculo para nadie, ¿no? Porque dices que es más fácil. Todo el que tenga una buena idea, los claro, equipos, puede, ¿no? puede llevarla a cabo. Porque, bueno, hay cámaras que son accesibles a cualquier bolsillo y luego escoger, pues eso, cuatro o cinco personas que sepan un poquito también a la hora de aprender, ¿no? Ahora es mucho más fácil aprender a hacer cine que hace, yo qué sé, 15 años, como empecé yo, hace 20 ya, no me acuerdo. ¿Empezaste hace 20 ya? Yo creo que sí. Bueno, nos agrada mucho que hayas venido con estos dos premios debajo del brazo para ese corto, 3665. Invitamos a los que tengan interés a que busquen más información y sepan más acerca de Refo, que bueno, aparte de ese
ser cineasta, que es por lo que hoy lo hemos traído aquí, para darle la enhorabuena por estos premios, también es un cocinillas, ¿eh? Que ya vemos que tienes ahí un blog. Sí, o sea, hay otros hobbies. Hay otros hobbies. Me tengo que alimentar, entonces lo intento hacer lo mejor posible. Investigas también, ¿no? Claro, sí. Es un constante aprendizaje. Yo soy muy... Me gusta el autodidactismo y tal, lo llevo muy al extremo. Oye, ¿y tienes proyecto ya de otro corto? Sí, estamos trabajando en uno, pero ya te decía que es un poco caro. Entonces yo no quiero que pase como pasó desde El Límite hasta 3665, que pasaron casi 10 años, pero es porque se te caen los proyectos y sigues luchando y tal. Entonces si no sale este el año que viene, me buscaré otro más pequeñito, por lo que decía, que es más fácil hacerlo, que no sea muy caro, y poder seguir haciendo cortos y a ver a dónde lleva esto, ¿no? No sé, espero que sea algo bueno, y si no, la ilusión nadie me la va a quitar, o sea, que seguiré luchando en ello y batallando. Cuando uno trabaja lo que le gusta, pues ese ya es desde luego un premio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Felicidades, enhorabuena, estupendo, un premio bien, para Salamanca, para un salmantino, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir con otros artistas de otras actividades, en este caso, actividades circenses, que esta mañana hemos tenido, por fin, el desfile del Circo Holiday por las calles de la ciudad, porque tuvo que suspenderse el pasado domingo, y ahí lo ven en la pantalla, el Circo Holiday ha llegado hasta esa plaza, la Plaza de la Concordia, y allí los artistas han ido haciendo una pequeña muestra del trabajo que realizan en el circo cada día, dos veces, en dos funciones, 5:30 de la tarde y 8:30 de la tarde. Y hoy además por la mañana haciendo esta demostración. Y ahora, como hacemos todos los días aquí en la tele, ahí vemos al elefante, que es, a los niños les ha encantado verlo en ese lugar. Y ahí vemos a algunos de los artistas que ya han pasado por aquí, por la carpa de la 8. Le voy a dar la bienvenida, como cada noche, a mi compañera Ana Esther Méndez, que me trae a otros dos estupendos invitados. Ana, buenas noches. Hoy ni más ni menos, además, que trapecistas. ¿Trapecistas? Ella es Thalía, 13 añitos. Hola, Thalía, buenas noches. Y Antonio Sousa. Hola, Antonio Sousa. Los, la familia Sousa, familia también, ese nombre, ya saben los espectadores que van al Circo Holiday, que son gente de circo, y trapecistas. Lo más difícil es... Bueno, no sé, siempre tenemos la idea de que el trapecista es como lo más del circo, ¿no? Por eso de trabajar es trabajo en altura y es trabajo con peligro tremendo. Sí, es bastante peligroso y hay que tener mucha concentración, sobre todo, y como lo que hacemos son 10 minutos de actuación, pero en esos 10 minutos hay que olvidarse de todo y concentrarse en el portador, tanto el portador como el volante, que soy yo, hay que estar muy atento, pendiente en las cosas. Bueno, y como siempre decimos, ahí los vemos en acción. Sí. Fly Sousa, ¿no? Es el nombre nuestro, de familia, de muchos años. Ajá. Y ahí, como decimos siempre, igual que ayer hablábamos también con otros dos artistas, la sincronización es fundamental y la confianza de claro, unos en otros. Claro, ¿no? Hay que tener mucha confianza, porque yo trabajo muchos años ya y mi hermano también, entonces ya nos conocemos uno al otro. Y sobre todo si uno... O sea, hay que tener contacto y todo en los trucos que hacemos. Y si como estamos tanto tiempo juntos, parece fácil, pero es bastante difícil, pero parece fácil. Ah, pero eso es cuando las cosas salen bien. Claro. Es cuando uno las ve, yo creo que en cualquier trabajo, cuando uno lo ve y dice, parece fácil, pero eso es porque hay un trabajo detrás sensacional. Sí, no, son muchos años de entrenamiento y bastantes accidentes que uno tiene, porque es parte del oficio. Claro, bueno, de todas formas a nosotros esto nos parece maravilloso, o sea, es un trabajo sensacional, pero es cierto que parece que vuelan, como si hubieran nacido volando. Sí, y claro, eso... parece que no es nada. A todas maneras, es mucho... Aquí trabajamos a una altura de 9 metros y claro, cuando damos vuelo llegamos a unos 11 metros de altura. Madre mía. Y bueno, nuestra invitada Thalía, que es muy, muy joven, 13 años nos dice Ana Esther, ¿no? ¿Y cuál es tu papel? Cuéntanos tu papel en el espectáculo. Pues hago el aro y hago trapecio con mis papás. O sea que tú lo has aprendido en casa desde muy pequeña. ¿Desde cuándo estás trabajando? 3 años, de los 9. 3 años. ¿Y cómo ha sido ese aprendizaje? ¿Tú en algún momento has tenido miedo? Porque claro, tienes sí, un peligro, ¿no? No miedo, pero tienes que siempre tener cuidado y respeto a las alturas siempre. Ajá. Tú eres muy, muy joven y eres, por lo tanto, bueno, muy flexible, claro, al tener esa edad, pero tendrás que hacer muchos ejercicios cada día, ¿o no? Sí. O solo con hacer el espectáculo ya, como hablábamos ayer, no. Ya eso es la gimnasia de cada día. O además, hay que entrenar mucho. Sí, hay que entrenar bastante. Tú tienes,
no sé si otros amigos de tu propia edad dentro del circo, porque claro, cuando uno tiene 13 años quiere estar con gente de su edad. ¿Hay más niños de tu edad allí en el circo? No, solo una niña. Dos. Una niña. Dos niñas. Sí. ¿Y el cole? ¿Qué tal? Bien. ¿Allí vais al cole? Sí. Sí. O sea que tienes que compaginar un poquito el estudio, sí, el trabajo de cada día y luego, bueno, pues estás allí con las amigas, sí, dentro del circo. ¿Te gusta mucho? Tú cuando sales fuera del circo y le dices a la gente, yo soy trapecista, trabajo en el circo, ¿qué te dicen? ¿La gente de tu edad? Sí, dicen, guau, no te da miedo. Les da un poco de envidia, ¿no? Sí. Eso de verte ahí en las alturas, como una estrella y haciendo ese trabajo. Ahí lo vemos, estamos viendo de fondo cómo es el espectáculo de nuestros invitados de hoy. ¿Y qué tal en Salamanca? ¿Qué me cuentan de Salamanca? Muy, muy bueno, el público muy caliente, como somos nosotros, que intentamos siempre de alegrar el público y ellos también, el público de aquí de Salamanca muy, entiende mucho la dificultad que uno hace y tal, y lo aprecia bastante bien. Uh-huh. Y entonces eso nos hace contentos y damos 100 más de lo que tenemos que dar, ¿no? O sea, 110, 120, lo que siempre lo un poquito que hay que más, dar, ¿no? Sí. A Ana Esther le encantó también el espectáculo. Son muy fiesteros, además. Son muy fiesteros. Y cuando terminas, echan un baile. ¿Ah, sí? Que todos tienen que ir a verlo. Hay que ponerle alegría, ¿verdad? También a la actuación, no solo el miedo ese que está todos los espectadores así con la boca abierta y Dios mío, qué miedo, sí, ¿no? A nosotros gusta que el público se relaja y tenga confianza con nosotros, como nosotros le damos la confianza a ellos, ¿no? Uh-huh. Para que vean la dificultad que se vuelve en como armonía y todo, ¿sabes? Se queda bonito. Bueno, pues nos alegra mucho haber conocido a parte de este espectáculo, porque aquí están Thalía y uno de los hermanos Sousa. Sí, sí. Les agradezco muchísimo el esfuerzo de haber venido, que sigan trabajando tan bien, claro, y que tengan mucha suerte hasta el día 21. Dar lo máximo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ya saben que el Circo Holiday está aquí hasta el 21, ¿verdad, Ana? Y que además si compran las entradas en la tele, por las mañanas es cuando pueden acudir a los estudios de la tele en Federico Anaya, pues las pueden conseguir por 7 euros. Que ¿un es que precio muy asequible? No se paga a estos artistas con ese dinero, ¿eh? Bueno, lo dicho, nos vamos a ir despidiendo, Ana Esther. Mañana tendremos más tiempo de seguirles contando más cosas de la actualidad de Salamanca en ferias y fiestas. Ahora faltan 25 minutos para las 12 de la noche y nos vamos a despedir con música, con Carlos Baute, que ha sido otro de los artistas de las últimas horas en nuestra ciudad, en la Plaza Mayor de Salamanca. Con su música nos marchamos por hoy. Que tengan una estupenda entrada de semana, que disfruten y mañana les espero de nuevo. Hasta entonces. Solo yo conmigo. Dejo un amor que por ti daría toda la vida. Seguro estoy que jamás nadie te ha querido como yo. Dice, ¿quién te quiere y te cuida como yo? ¿Quién te alegra los días como yo? ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambio? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor, no te olvides de mí. Ajá. ¿Quién te quiere y te cuida como yo? ¿Quién te alegra los días como yo? ¿Quién te da desayuno en la cama? ¿Te hace sentir una palma? Como yo, quien te piensa y te ama. Así es. Como yo, quien te lleva a conciertos, no te haces sin barco a cruzar.